sí será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Es un placer poder estar con todos ustedes en vivo en EA Sports con el mejor fútbol del planeta. Desde esta cabina, junto a Marito Kempes, le recibimos para el partido de hoy. Lille enfrentando al poderosísimo Real Madrid. La verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver un partido amistoso de dos equipos que realmente juegan como equipo. Señoras y señores, termina el ataque. El gran intelecto del fútbol, Frankie Lampard. Lewandowski. Entra bien y la pelota sale disparada. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. A personalized scarf in team colors. The item of the game is available at all merchandise stands. Leo Messi. Gran corte defensivo. Medina. Jude Bellingham. Neymar. Nuno Mendes. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Y le terminan cortando la jugada. Griezmann. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Nuno Mendes. El gran intelecto del fútbol, Frankie Lampard. Ese es Leo Messi. Pues atento que se viene. ¡Gol! Le empieza la cuenta, cayó el primero. ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Bueno, después de este no faltará aquel que piense que era mejor quedarse estudiando antes que ponerse a jugar, ¿no? Lionel Andrés Messi. Jude Bellingham. Ahí está Griezmann. Ensuciándose por el equipo, bien. Y no, esto no termina todavía. Se van a jugar 5 minutos más. No había nadie presionándolo. Se le fue la pelota nada más. Adrien Rabiot. ¡Ojo que le pega! ¡Fantástica manera de tapar el arco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Final del primer acto en este estadio. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Así de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo. Comienza ya el complemento, el Real Madrid moviendo la pelota. ¡Qué buen anticipo! Rashford. Robert Lewandowski. Ahí se viene mano a mano con el arquero, ojo. Formidable lo de este arquero, salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Ahí va despejando. Ahí está en el palo. Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Sigue sin parar, gana terreno. Griezmann la tiene, buena para el principito. ¡Gol! ¡Griezmann! ¡Sí, magnífico!
que metió. Este sí que le cayó como un regalito del cielo, ¿eh? Y vaya que se lo aprovechó, de volea y la clavó cuando nadie se lo esperaba. Y con esto la pizarra 2-0. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Jude Bellingham. Ahí la tiene Griezmann. Han frenado un buen ataque. Esta parece buena, ojo. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea exquisita y el gol, una maravilla. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. La referí ve la falta, pero deja jugar. Sí, señor, quiere que un juego activo, me parece perfecto. Esta falta no podía dejar de pitarla. Hay tiro libre. Piden cambio en el Real Madrid. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Adrien Rabiot. Han regalado la pelota. Nuno Mendes. Griezmann. Adrien Rabiot. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Yo no sé qué te parece a vos, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ya le pegó un poquito demasiado fuerte. Jude Bellingham. Adrien Rabiot. Ahí la lleva Neymar. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Señores, cómo no van a festejar, ¿eh? Tuvieron un partido espectacular, trabajaron muy bien durante la semana y bueno, le han dado una alegría a su hinchada.